minutos, Edgar Berrios nos tiene información. Precisamente ese resultado con Montreal fue la puntilla, como se dice, para Pedro Caixinha, que tiene o tenía a Santos último en el campeonato con solo 2 empates, sin ninguna victoria, y la segunda etapa, dicen que segundas partes no son buenas, en este caso aplica perfectamente. Escuchemos a Edgar Berrios. Mediante un anuncio que se transmitió en vivo por medio de las redes sociales de Santos, el presidente ejecutivo del equipo, Dante Elizalde, dio a conocer a Eduardo Fentanes como entrenador interino ante la salida de Pedro Caixinha después del fracaso en la Liga de Campeones de la CONCACAF. De manera interina anunciamos la incorporación de Eduardo Fentanes como director técnico. Ya él expresará su sentir. Esto lo hacemos después de hacer el análisis pormenorizado, después de haber sesionado con el comité deportivo, y es así que se llega a esta decisión. Por su parte, Eduardo Fentanes se dijo agradecido por la elección de la directiva, comprometiéndose a trabajar para sacar adelante al equipo. Agradecido con la oportunidad al grupo, a Dios, que me llega, que nos llega, tanto a Omar, Rafa, Arturo. Somos un cuerpo técnico institucional que conoce a fondo la plantilla, el club, que queremos al club y que vamos a trabajar muy duro para ganarnos esa confianza y sacar adelante el equipo. Es un tema de confianza, está claro, ¿no? Hay que trabajar muy fuerte para devolver la confianza a cada uno de nuestros jugadores. Para Imagen, Edgar Berrios.